dedicatoria especial con su... El mío, Tony Byron, nadie logró cerrar el espacio. Viene otra vez con el balón largo, ahí en el fondo está saliendo este que es Josué Ramírez. Ramírez ahora que toca en el frente, aquí se viene el Imperio Quiché. Quiere armar la jugada, abre allá nuevamente con Gamboa. Gamboa que viene con el centro, golpe de cabeza, ¡qué golazo! ¡Golazo! Uno tiene Suchi, uno tiene Quiché, desatiende la marca, los dos centrales, Nibi. Atención, autoridad. La pelota le queda fuerte, el cabezazo, rebote, gol. ¡Gol! Dando serie de rebotes que quedaba en el área y el palo que decía que no, pero Diego Asprilla. Para de jugadores, pero que esa mística se la tienen que ir quitando porque a veces queda como grupo. Sí, habrá que... Y son de las cosas pues que... Va a autorizar el árbitro central. Se encamina a Asprilla, le hace el pasito del ta-ta-ta. ¡Gol! ¡Gol! Y todavía llega. ¡Cuidado! ¡Se viene Rodas! Ahí estaba metiendo duro la pierna Josué Ramírez, que tiene un gol y que también está teniendo muy buen funcionamiento en la línea defensiva. Va buscando y ahora afloja el cuerpo para que venga la falta. A cobrarla con Otto Ramos. Anotó el primer gol. De Javier Estrada. Cobra rápidamente el arquero Edwin Valiente. Viene saliendo Josué Ramírez desde el fondo. Mete Ramírez la pelota que... pasa la frontera. Tratan de sacarla desde el fondo. Ha perdido el norte aquí Quiché. A la carga se viene Gamboa. El balón dominado. Viene el balonazo largo buscando a Ribeiro. Esta es buena. Se viene Ribeiro. Se rehace muy bien Asprilla, que sale ahí con balón dominado. Se viene Asprilla, viene, arranca en velocidad Asprilla. Lo tocaban, el árbitro dice que no hay nada, ahora sí. Dice el árbitro que va a ser. Lo pisaron, el árbitro dice que no hay nada. Ahora se viene con la pelota Asprilla, Asprilla. Pagando. Pelota levantada, a ver si llega Minor Pop. Parecía que quería cometer falta, regate por dentro y está, cuidado, espera Romero, puede ser el uno por uno, falta, sí señor, y amonestación aquí para Danius. Este árbitro, no el ruso Cifuentes como había pensado, acá Ramírez. Figura también Vladi Aldana del partido, no gol y asistencia, son, va a quedar el rebote para Ramírez. Sacando la pelota desde el fondo Josué Ramírez. Para carga Josué Vázquez. Elías que filtra el balón, a ver si llega al conectar de cabeza. Antes llegó Ramírez. La jugada le quedó a Jeffrey Oliva, va a levantar el centro. Atento estaba ya Ramírez. Ahora Asprilla. Asprilla. Vanga filtra para Vivas, pero ya llegó el colombiano que impone autoridad porque recuperó la pelota. Servicio que pasa al frente. Aquí va a quedar para Gam. El cambio de juego del equipo de Quiché, que manda pelotazo en largo de cabeza. ¡El guardameta! Cuando se metía de 9, día de 9, el jugador Ramírez es cerca el empate de Quiché. Que centro desde el centro del terreno de arriba, buscan quién va a pasar. La línea defensiva, no señor, dejaron picar la pelota. Debe aprovechar estos 4 minutos que le quedan al equipo de Quiché. Salida, Quiché, el francesito arriba. Y va a quedar de vuelta. José Ramírez, hicieron la falta Ramírez, sí señor. Ahorita se llama Eduardo Gamboa, mi buen amigo Antonio Bancario. Ahora el
llega el equipo del Deportivo Sandero, ahora tiene el gato. La roba bien Astrilla. Milton, un saludo especial para Milton. Que mete para el gato. El gato tiene cerca a García. El gato que levanta la vista enfrente a la marca de Astrilla. El gato, ahí está saliendo. Vamos a ver cómo. Ahorita se llama Eduardo Gamboa, mi buen amigo Antonio Bancario. Ahora llega el equipo del Deportivo Sandero, ahora tiene el gato. La roba bien Asprilla. Milton, un saludo especial para Milton. Compañero. Gracias, Enrique. Natalie Fuentes. Buena transmisión. Charles Martín. Entregando para Kenneth Ramírez. Muy rápido va a jugar allá. Llegaron con el gato. El gato que enfrenta a la marca de Asprilla. No, señor. Minutos que va transcurriendo del encuentro, ya la toma Cristian Solares, pone orden Solares, entregando para Asprilla, y Asprilla que va para Gamboa, Gamboa que la iba peleando, pero viene el rechazo fuerte por parte de la defensiva, ya nuevamente Asprilla, pues el equipo de Catarina pareciera ser que va a estar en tres cuartos de cancha, no tiene jugadores muy adelantados, y Asprilla aprovecha esto, vea usted a Asprilla imponiendo calidad en el medio terreno de juego, ahora tocando para el número 2 que era Estrada, Estrada con ciertas complicaciones, invita al cuadro quichelense a que salga Catarina porque está totalmente quitándose esa presión de los primeros minutos, profesor Antonio, porque es demasiada la ansiedad de conseguir ya el primer gol. Allá viene la salida por parte de la portería, intentona muy buena por parte de la escuadra quichelense, ya está recortando nuevamente Asprilla, dejando para González, y González ahora se van a tener que ir al abordaje, van a tener que buscar la anotación del empate. Viene muy bien Asprilla allá en todo lo alto, es una torre, es marcador Funerales Gillo, estamos 0-0 hasta el momento en los primeros 5 minutos, la toma Asprilla. Asprilla se apoya hacia atrás donde está Cristian Mendoza, el arquero del Imperio, allá está el guardameta tocando para el defensor estelar del cuadro quichelense, como lo es Asprilla, este jugador que ha sido bastante rentable, y ahora quien la duerme de pecho era Valerio del medio terreno de juego, y se puede venir la contra para el equipo de Xololá, allá está Asprilla nuevamente que sale y recupera el elemento quichelense que viene con el trazo largo tratando de mandar balón peligroso, viene nuevamente el pique. El guarda 18, y esta es la segunda vez que venimos al Trébol como PDX, pero primera vez que sacamos una transmisión completamente en vivo. Allá está entonces la salida por parte del colombiano Jonathan Andrés Romero. Chiquillada viendo y escuchando cómo el profesor Osbelino nos mandó cargador para la cámara. Allá está Asprilla. Asprilla que va a salir. Asprilla que la pone de tres dedos para que la domine acá Jonathan Romero. Chiquillada viendo y escuchando cómo el profesor Osbelino nos mandó cargador para la cámara. Allá está Asprilla. Asprilla que va a salir. Asprilla que la pone de tres dedos para que la domine. Y se viene Marquense. Ya lo despojaron allá donde François intentaba generar un poquito de peligro. Ya lo despojaron del balón y viene entonces. Entonces creo que fue una muy buena contratación. Miramos que le hace falta alguien que lo apoye, alguien que lo ayude. Pero con ese cambio, Romero estaba llegando cuando viene el jugador Asprilla buscando hacia un costado. Ahí viene entonces Romero, levanta la vista Eric, la va a meter al centro por elevación buscando al Petapa Ramírez. Ahí el Petapa Ramírez. Para donde está Juanito Sacú. Sacú va a ganar la pelota ahí, la gana aún mejor Asprilla. Ahí la dio para donde está Juanito Sacú. Sacú va a ganar la pelota ahí, la gana aún mejor Asprilla. Ahí la. Con ese cambio, Romero estaba llegando.
Romero estaba llegando cuando viene el jugador Asprilla buscando hacia un costado. Ahí viene entonces. Hombre está apareciendo y toca precisamente para donde está Josué Asprilla. Asprilla con el toque de la pelota para Russell, otra vez para Asprilla. Asprilla que le pone hielo en el sector bajo, toca por el centro del terreno de juego. Otra vez Asprilla con el esférico, prefiere ahora con el a Liga Nacional, pero le falta la última pincelada. Y por ahí este torneo de la mano del Chino Iván León podría llegar a Liga Nacional, que esa afición lo exige. Creo que ya lo merece Marlon Renato Galdames, Golpetén. Pasión por el deporte petanero. Acá está para poner la pelota en movimiento la gente del equipo de Quichela. Petral que le puso Mario Castellanos a el mismo Alexander Escobar. Acá está saliendo en la jugada Gili Méndez, que rápido, pero en un 2x3 le pasó de frente este jugador rapidísimo del equipo de Quiché. Acá está tocando tranquilamente el guardameta de el equipo de Quiché, que levanta el centro, golpeo de cabeza de Asprilla, ya se sumó al ataque Asprilla, ya se quedó arriba. Acá está Asprilla tocando bien esa pelota, el toquecito de taquito la tiene Kim León. León con la pelota entre dos jugadores. Hombre está apareciendo y toca precisamente para donde está Josué Asprilla. Asprilla con el toque de la pelota para Russell, otra vez para Asprilla. Asprilla que le pone hielo en el sector bajo, toca por el centro del terreno de juego. Otra vez Asprilla con el esférico, prefiere ahora con el. It's a house party.